Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, un nuevo video reacción a una canción de Canserbero. Hace unos cuantos días subí una encuesta ahí a la pestaña de comunidad con 5 opciones que, bueno, los fanáticos de Canserbero que están suscritos al canal podían elegir a ver cuál era la próxima reacción que a ustedes les gustaría ver. Y de estas 5 opciones que, bueno, tiré acá en la pestaña de comunidad, la que ganó fue Cambiante por 33% y después le sigue Abuso de Poder con 30%. Hubo 40 votos, así que se agradece a todos aquellos que participaron. Estén atentos que próximamente subiré otra encuesta con algunas otras canciones, que bueno, que estuvo peleado ahí con Abuso de Poder, así que me llamaba más la atención de Abuso de Poder, pero bueno, vamos a hacerle caso a la mayoría. Esta podría ser dedicada a pesimistas. Cambiar el mundo depende solo de ti. La felicidad no lo compra el dinero. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencia. Este es otro tema más que de un radio no va a sonar, ya que no hay tiempo entre tantas canciones para pelear, y es natural. Pues todos queremos ser felices. Lástima que algunos cambien su moral y sus raíces por placeres que terminan temprano o tarde. No importa que corra la sangre hasta que corre nuestra sangre. Vivimos en una sociedad de cobardes. Nadie asume sus fallas, el prójimo siempre es culpable. Cambiar al mundo no depende de esos títeres que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes. Cambiar al mundo depende solo de ti y de velar por tu camino sin juzgar que yo elegí. Dime, ¿desde hace cuánto a tus hijos no dices te amo? ¿O es que dejaste de amarlos cuando ellos dejaron de ser chamos? Vamos. Todos tenemos errores y el no perdonar es causa de tantas tumbas sin flores. Lo que logro interpretar en estas líneas que venimos escuchando acá de principio, que no se lo nota tan agresivo. Dice que no hay revolución sin evolución de conciencia. Es decir, no hay un cambio si no tomamos conciencia, si no evoluciona, si no crece nuestra conciencia y no tenemos noción de los que están al lado. Bueno, y habla un poco de los raperos, ¿no? De que esta canción que él está cantando a la conciencia no va a sonar en la radio porque hay tantas canciones para perrear, para divertirse, ¿no? Y ser felices, que es lo que todos quieren, pero no tienen conciencia. Después también habla un poco de la política, ¿no? Y dice que nosotros llamamos líderes a aquellos que son ladrones, son corruptos. Y después habla de cuándo fue la última vez que tu hijo dijo te amo. Depende de esos títeres que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes. Cambiar al mundo depende solo de ti y de velar por tu camino sin juzgar que yo elegí. Dime, ¿desde hace cuánto a tus hijos no dices te amo? ¿O es que dejaste de amarlos cuando ellos dejaron de ser chamos? Vamos. Todos tenemos errores y el no perdonar es causa de tantas tumbas sin flores. Es fácil escribir críticas. Y el no perdonar es causa de tantas tumbas sin flores. Muchas veces los homenajes están buenos, ¿no? Ahora, cuando vos no disfrutaste de esa persona, no pasaste tiempo de calidad con esa persona por un rencor, por un resentimiento, que a veces son resentimientos tontos, estupideces. ¿Cuántas familias se pelean por un bien material y no se hablan más? No se ven ni en Navidades, no se ven en ninguna fiesta, ni cumpleaños de saludan, nada, nada, nada. Después cuando ese familiar fallece, van y lo lloran, ¿no? Y le dicen perdón y se echan culpas. ¿Y para qué perder tiempo en eso si tu vida sigue, si vos tenés sueños, si vos tenés metas, si vos tenés proyectos para seguir adelante? Vamos a seguir escuchando acá, Canserbero. Criticas en un tema y decir lo que todos saben, que la culpa es del sistema, pero este planeta no lo va a cambiar una letra cuyo cantautor no soluciona sus propios problemas. Los tiempos cambian, nada dura para siempre y para limar diferencias tengo que ser diferente a la gente que se cree mejor por vivir en mansión, como si previamente ellos no hubiesen venido de un vientre. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencia. Depende de ti la diferencia. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí. Y antes de cambiar al mundo, primero cámbiate a ti. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Depende de ti la diferencia. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí. Y antes de cambiar al mundo, primero cámbiate a ti. ¿San? La felicidad no la compra el dinero y ni las prostitutas más baratas venden sus te quiero. Yo prefiero sonreír siendo solo un obrero a no tener ni un ser querido que subí en mi carro nuevo. Tú, ¿desde hace cuánto no hablas con tus padres? ¿O esperas que sea demasiado tarde para ir a abrazarlos? Porque en vez de hablar mal de alguien o gritar que el mundo cambie, no comenzamos primero con cambiarlos. Yo no sé si existe un dios, pero de existir estoy casi seguro que no es un catire con melena, sino más bien esa voz que la mayoría ignoramos y escuchamos al meternos en problemas. Esa que te inspira a no retroceder y que al perdernos hace dar el brazo, torcer y aprender.
fuerza que quiere guiarte por el bien y hacer que tu palabra valga más que la firme en cualquier papel, man. Para mí es un drama lo que entrar y me reclama. Me gusta acá cómo utiliza el tema de las voces. Yo, por lo que entendí y bueno, por lo que aprendí en todo este tiempo, que es como los dibujitos animados. ¿Se acuerdan que está la voz del angelito y la voz del diablito que te dice, no, hacelo, no lo hagas y tal? Bueno, ustedes saben cómo es esa escena. Y después tenemos la voz de nuestra conciencia, la voz que está en nuestro interior, nuestra propia voz. Vamos a decir, está nuestra propia voz también. Ahora me gusta cómo utiliza este tema de la voz cancerbero. Es esa voz que ignoramos, que muchas veces escuchamos cuando hicimos algo mal. No sé si lo dije bien, pero dice algo así. Cuando hicimos algo mal. ¿Cuántas veces nos pasa que cuando hacemos algo mal o estamos metidos en problemas hasta acá arriba, nos acordamos de Dios? Un montón de veces pasa. Ignoramos todo el tiempo esa voz que te viene advirtiendo y te viene diciendo, alejate de esa gente, alejate de esa persona, rechaza esto, rechaza lo otro. Y nosotros hacemos todo lo contrario a esa voz y nos metemos en problemas. Bueno, es ahí cuando decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? O es esa voz que también te motiva a seguir adelante. Es esa voz que también te dice, dale que vos podés. No le hagas caso, no sé, a las críticas, al hateo. Dale que vos podés. Y vos tenés talento, dale para adelante. Dale, dale, dale. Es esa voz que te motiva. Me encantó cómo usó esta parte acá, cancerbero, de las voces. Valga más que la firme en cualquier papel, man. Para mí es un drama lo que entrar y me reclaman. Si al bajar no ven al fan y los dejan con la mano estirada. Babilones causa de mente bloqueada. No de falta de legalización de la marihuana. Babilonia, sí, no sé si acá Cancerbero lo habrá, perdón que ponga pausa tantas veces. Babilonia, no sé si acá en este caso Cancerbero lo usó por eso, pero por lo que yo entiendo quiere decir esclavitud, Babilonia. Y acá Cancerbero dice, ¿no? Babilonia es causa de mentes bloqueadas, es decir, de mentes encarceladas. Y bueno, antes de eso, ¿no? Decía que del fan, ¿no? Que lo va a saludar a su artista preferido, a su artista favorito, lo deja con la mano estirada. Es decir, ser fanáticos de alguien que es vacío, que carece de empatía, de amor, esos artistas que se creen superiores a sus fanáticos, a aquellos que quizás hacen filas, hacen campamentos para ir a verlos y quizás no se toman ni siquiera un poquito de tiempo de saludarlos, de firmarles una camiseta, una remera. Si bien hay artistas que mueven masas, millones y millones de personas no pueden atender a todo el mundo, eso es obvio. Bloqueada, no de falta de legalización de la marihuana. Esta podría ser dedicada a pesimistas o a supuestos artistas que critican, pero no admiten que el cambio vendrá de nosotros y que debes ser fiel si no quieres ver a tu mujer con otro. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Depende de ti la diferencia. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí. Y antes de cambiar al mundo, primero cámbiate a ti. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Depende de ti la diferencia. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí. Y antes de cambiar al mundo, primero cámbiate a ti, Sam. Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias. Cambiar al mundo, primero cambia de ti, ¿sabes? Cancer Pero, no Offset, Puerto Rico, Maracay, Venezuela, que cambiar al mundo, Latinoamérica, bro. Vamos hasta el final. Excelente, Cancerbero, papá, como siempre. Me encantó la pista, me pareció un poco similar a la pista de la canción Y la felicidad que, ¿no? Esa que dice así, la felicidad que. Me pareció un poco similar, quizás por lo tranquila que es, por lo chill. Así que, amigos, nunca habrá revolución sin evolución de conciencia. Si queremos que el mundo cambie, si queremos que nuestra familia cambie, nuestro entorno cambie, empecemos por nosotros mismos. Quizás, no sé, cambiar maneras de hablar, maneras de mirar, maneras de movernos, maneras, ¿no? De manejar en la vida. Quizás hay cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que dejar, cosas que tenemos que adoptar, algún buen hábito para que así nuestro entorno cambie. Así que, amigos, muchas gracias por recomendarme esta canción, por votar ahí. Estén atentos que próximamente seguramente subiré alguna encuesta más para que, bueno, ustedes ahí, los fanáticos de Cancerbero, elijan qué reacción quieren que veamos en la próxima. Gente, nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Chau, gente, hasta luego.